Muy buenos días y buenas tardes, amigo. Pues acá, mire, les voy a mostrar otro proyectito que tenemos acá. Ahora nos toca acaba de surgir una emergencia de una plomería de galvanizado. Pues acá andamos, miren, les voy a enseñar cómo hacer este sistema de ponerle cañería adentro de la pared, porque acá estamos en el segundo piso. Aquí estoy ahorita en el segundo piso. Esta casa es doble, primero y segundo. Entonces ahí abajo está el otro baño. Entonces ahorita me miran algo así que ando cansado porque también me toca darle duro, ¿va? Pues miren, la manera como estoy abriendo acá, este es un closet. Ok, donde guarda uno la ropa. Entonces, les voy a mostrar. Ahí corríjanme por favor en sus comentarios de mostrar o mostrar. No sé cuál es la palabra exactamente de sílaba, pero miren, acá les voy a enseñar. Ese es un baño. Acá está la lámpara. Okay. La razón por qué estoy yo abriendo por el lado de atrás es porque no quiero dañar la cerámica antigua. Entonces, por eso es que estoy tratando de hacerlo en el otro lado para no. Si miran acá ya le repararon acá abajo y eso de acá voy a ver. Miren cómo cargo de polvo. Ahorita andar pasando vacuum. Esto de acá lo voy a limpiar y le voy a echar kraut nuevo. Y creo que también la señora quiere que le cambie el spray de ese de la donde se va el agua. Entonces acá voy a poner una llave. No le voy a decir la marca, pero ahí la van a ver después en el siguiente video. Y esta puerta también quiere que se la cambie, miren. Esta es de las antiguas. Como miran, este es el baño más antiguo que de las clásicas, pues, de los baños. Acá vamos a poner otra shower, una puerta del shower. Más aparte voy a tener que abrir allí, miren, donde está el inodoro, porque ya está una válvula. Y acá en el lado manos tenemos otra. Dos, miren. Aquí voy a tener que romper cuatro ladrillos en cada lado y acá otros cuatro. Posiblemente voy a quitar cuatro, serían 10 ladrillos acá. Los voy a cortar acá y como queda adentro casi no se va a ver, pero vamos a tratar de localizar unas pocas cerámicas de esta rosadito. Ese es allí. Tengo que abrir la cerámica porque la cañería va hacia abajo, porque ahí tengo una ventana, miren. Y ahí abajo, como está el baño, es donde toca ahorita. Aquí andamos. Entonces, por esa es la razón que estoy abriendo acá. Mire, este es el agua. A ver, al lado izquierdo es el agua caliente. Es este izquierdo, este es agua caliente y este es agua helada. Ok, y acá estamos en el otro baño también. Aquí andamos, miren. Estos son mis nuevos zapatos que te ando usando acá, miren. Y acá tengo abierto también. Acá donde va, también miren, acá donde va la tina. Ok, y acá, si miran acá de este lado, es donde está la línea de agua helada del inodoro. Ahorita les voy a mostrar el baño. Este es el otro baño. Miren. A eso les decía yo de que era el baños antiguos. Entonces acá voy a cambiar todo esto de llaves y voy a cambiar todo lo de el digamos la tubería del engranaje de la tina. Okay.
Y acá donde está la otra llave que les enseñé allí, del inodoro. Y acá me va a tocar lo mismo, miren. Este va a ser lo difícil acá, porque en el otro lado no tengo cómo cambiar esta llave. Entonces tengo que quebrar de allí, serían 9 ladrillos donde está el área de las llaves y mandar los caños para abajo. Allá abajo anda el muchacho ya, Pedro, rompiendo, y necesita también acá romper otro ladrillo. Mire dónde están esas llaves acá. Aquí voy a tener que romper nada más 4 ladrillos en vez de 10, que serían esos de acá, esos 4 y 4 de allá, para que queden los de en medio donde va el drenaje. Ese lavamanos lo va a cambiar la señora, pero ahorita no se sabe cuándo. Y estamos tratando de cambiar esta puerta, mire, que es donde las antiguas también. Y miren cómo tienen que levantar uno y ahí para que entre. Estos son los baños antiguos. Y acá vamos a poner una de 2, porque la señora no le gusta la... Ese de acá, miren, este tipo de tina, te recomiendo, hay 2 tipos, ¿va? Hay una hecha de PVC y otra de bronce. Entonces la bronce son marca, siempre hay la marca Color, que es una marca muy conocida y es bien duradera. Esa les recomiendo, casi valen $200, pero les dura bastante, porque el de abajo ya no sirve, miren. Y vamos a ver qué podemos hacerle para que se lo mire. Vamos a ver si le podemos limpiar esto acá a la señora. Y por ese motivo es que se está cambiando, miren, porque se está goteando demasiado. Ahí van a disculpar, pero cargo las uñas pintadas. Ya ni se las van a creer ustedes, va. Y voy a ver, le voy a poner pausa ahorita y le voy a mostrar ahí abajo cómo está el sistema. Porque ahorita que vaya abajo, creo que las señoras pueden hablar, pero no digan nada. Ahorita voy. Ok, miren, acá tengo que abrir. Ok. Y acá voy a abrir también en esta llave para poner cañería nueva. Ese es el baño que les digo, miren. Aquí es el otro baño de abajo, el piso. Que necesito abrir abajo, porque estas cañerías van por acá, sí, miren, por arriba. Y van por el cielo. Y es donde me llegan las cañerías para allá arriba, más aparte. Aquí está el otro toilet y tengo que cambiar esa de ahí abajo también, miren. Okay. ¿Cómo lo vamos a hacer esa de ahí abajo? Pues tengo que verificar, si no voy a tener que abrir acá, en esta área, y tengo que abrir acá, miren, para meter toda la tubería nueva. Y ahorita vamos para el garaje. Aquí don Pedro anda, aquí anda aquí anda él viendo acá, miren qué rico está el clima ahorita. Está haciendo un gran frío y acá, miren, va
Todo ese lado va la cañería. Miren. Por esa es la razón de que les he abierto acá abajo. Miren, allá va toda la cañería. Este es del shower. Todo ese es puro de los baños. Y aquí viene más esta otra área. Si miran, de acá de este lado corre para este lado. Y aquí miren, anda haciendo milagros con esta tubería. Por allá creo, por aquí creo que está el caño. No sé si lo alcanza, por ahí está, pero aquí viene saliendo, miren. Ahí viene. Y ahí les muestro cómo va a estar todo esto. Más después. Hasta luego, amigos, y espero que les guste cómo va a quedar esto. Esta cañería nueva en esta casa del nuevo proyecto. Hasta luego y no olviden darme su like o comentarios, cualquier cosa ahí, se los contesto. Gracias y bendiciones.